Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Existiendo, un proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la hermosa Ciudad de México, en la calle de Ayuntamiento, en el número 99, letra A. Es impresionante cómo se pasa el tiempo y cómo se pasan los días. Ya tenemos 4 meses en este aislamiento voluntario, por lo menos en la Ciudad de México. Y una de las cosas que me maravilla del paso del tiempo es que coincidimos cada 8 días, pero hay muchas cosas que ocurren durante esos 8 días. Hoy, lamentablemente, la terrible noticia de la explosión en Beirut, en el Líbano, tiene realmente conmovidos a todos los medios de comunicación. Van muchas personas fallecidas y muchos desaparecidos y muchos heridos. Para algunos puede ser un atentado, para otras los descuidos de las autoridades y situaciones de alto riesgo en donde estos explosivos ya tenían varios años allí acumulados y hoy fueron letales para la comunidad. Algo de lo que me parece sumamente doloroso es que en medio de esta crisis humanitaria y sanitaria que es la infección de COVID, el cual es generado por el virus SARS-CoV-2, sigue dejando una huella de dolor, de muerte, de violencia que pareciera ser que no podemos aprender los humanos que somos responsables de la vida en el planeta durante este periodo de la humanidad. Hoy, de una u otra manera, quiero volver a hacer un llamado a la expansión de la conciencia, al autocuidado, al reconocimiento de nuestra fuerza cívica como sociedad. Esto ya no depende de los estados, esto ya no depende de los gobiernos. Se ha observado que así ya es totalmente inoperante. Aunque se hagan redes de apoyo, aun cuando se pongan toques de queda, aunque se nos obligue a permanecer en nuestros domicilios, que para muchos incluso ya son como espacios de reclusión, lo cierto es que si la sociedad civil en su conjunto no toma la decisión de hacerse cargo de sí misma, no hay manera de que tengamos en ningún momento este fenómeno de la epidemia, porque en cada lugar del mundo, en cada ciudad de nuestros países, hay comportamientos diferentes. Y esto obliga a que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en responsables de nuestra condición como ciudadanos del mundo. Solo hay que seguir los 4 pasos. Ya podríamos estar afuera. Lavado de manos, distancia sana, saludable, a alrededor de 1.5 metros, 2 metros. Cubrebocas para los lugares concurridos en donde no podemos mantener la sana distancia, que es como lo fundamental, y el estornudo en el ángulo interno de nuestro brazo. Es lo único que podemos y es lo único que tenemos que hacer. La mayoría de las personas en el planeta, sobre todo los más jóvenes, están con el brazo ya estirado esperando la vacuna. Pero si solamente hacemos eso, no aprendimos la lección, como ya lo hemos reflexionado en emisiones anteriores. Me parece que este es el gran momento de hacer otra vez una mirada reflexiva hacia lo que está ocurriendo en el mundo. En los rebrotes, por ejemplo el de España, algo muy triste es que el 90% de los nuevos infectados son jóvenes menores de 30 años. Se les dio la oportunidad de salir y otra vez volvimos a estas prácticas irregulares en donde no tenemos consideración, en donde no valoramos el esfuerzo de los demás, compañeros médicos, enfermeras, camilleros, gente que trabaja en áreas de laboratorio, algunos que están indagando, investigando estos fenómenos de las vacunas, pasan largas horas de su vida, días enteros sin ir a casa, sin volver a ver a sus familiares, buscando dentro de la tecnología
dentro de los avances científicos, la mejor manera para tratar de mitigar y controlar la epidemia en todo el mundo. Y sin embargo, son cientos de miles de jóvenes que salen a las calles sin ningún respeto, sin ninguna restricción, y quieren volver a retomar una vida social a la que todos tenemos derecho, y una presencia en los espacios abiertos para el reencuentro con todas sus actividades frecuentes. Hasta aquí, pues evidentemente a todos nos encantaría otra vez estar en nuestros espacios y poder disfrutar de todas aquellas actividades que para nosotros son fundamentales. Pero en este minuto, si nosotros no hacemos conciencia de que solo son esos cuatro sencillos pasos, no hay manera de que esto se resuelva de una manera pronta y exitosa. Y mientras tanto, la economía del mundo va tomando un rumbo equivocado. Hay una enorme, enorme pérdida de empleos. Se han observado los índices de violencia intrafamiliar que se han incrementado de una manera impresionante. La cantidad de embarazos no deseados una vez más a la alta, jóvenes en estado de alcoholismo y una elevación de tasas de consumo impresionantes, y sobre todo lo que a mí me parece más grave, la ruptura entre generaciones. Los jóvenes estaban acostumbrados a salir de sus casas y regresar 2-3 de la mañana, sin tener realmente un vínculo, sin tener una participación. Y dicen los expertos que muchos de los adolescentes quieren derechos de adultos y responsabilidades de niños. Ellos no tienen por qué pagar impuestos, ellos no tienen por qué llenar la despensa, ellos no tienen por qué realizar una serie de acciones para la convivencia común. Pero sí exigen que se les dé libertad, independencia, autonomía, desde un vínculo muy violento, porque no son capaces de asumir las responsabilidades históricas que implica vivir dentro de un grupo familiar. Sin embargo, en este momento de profundo dolor, es necesario que nosotros tengamos una actitud mucho más compasiva, incluso con ellos mismos, porque de alguna u otra manera serán las generaciones que tengan que enfrentar las próximas pandemias, las próximas epidemias. Y ya hay dos o tres epidemias que se están acercando de manera brutal y que van a impactar nuevamente contra nosotros como sociedad en su conjunto. La epidemia de la depresión, la epidemia de la ansiedad y la epidemia del estrés y los ataques de pánico. Es impresionante, yo como profesional en el campo de la salud mental se los comparto. Muchos de nosotros estamos teniendo alteraciones en los ciclos del sueño, estamos teniendo alteraciones metabólicas, estamos teniendo un dolor constante en el cuello y un dolor en la base del cráneo y nos sentimos invadidos. Si nos tomaran una fotografía de cómo estamos durmiendo, estamos así, estamos a la defensiva. Porque por todos los medios, por las redes, por la televisión, por la radio, todo el tiempo nos bombardean con que los datos no son y es más la cantidad de contagios y es mayor la cantidad de personas que están muriendo, que los estados, que los gobiernos no hacen pruebas, que se va a detonar una crisis económica peor que la que hemos tenido en los últimos 10 años, que esto no se va a resolver tan fácilmente como se piensa, que no se sabe cuáles van a ser los efectos de las vacunas. Y mientras nosotros escuchamos todo eso, en los hospitales mucha gente está falleciendo. En muchos lugares las personas no saben exactamente qué es lo que sigue. Y este es el gran momento. Este es el gran momento para que nosotros hagamos una parada para pensar y tomemos un lugar dentro del concierto internacional. Para esto, la lectura es uno de los grandes, grandes compañeros, porque las imágenes terminan saturándonos y las imágenes nos muestran lo que nosotros tenemos que ver. No hay manera de reflexionar cuando tenemos la evidencia frente a los ojos, pero la literatura tiene el privilegio de ayudarnos a construir mundos, de ayudarnos a construir imágenes, de ayudarnos a participar desde una óptica distinta.
Esto ya se los comenté alguna ocasión en otro programa, pero yo recuerdo, fui un afectuoso lector y un fan de Mafalda. Y en alguna ocasión hicieron Mafalda en película. Y fui a ver mi Mafalda en película. A los 5 minutos me tuve que salir, porque la voz del personaje que hablaba a través del cómic no era la Mafalda que yo tenía construida, no era la Mafalda con la que me he reído muchas veces y la Mafalda que me hacía reflexionar. Así ocurre con la imagen. Es tan fría, es tan evidente, que no me permite soñar. Cuando yo era niño, existían las radionovelas y con efectos, con sonidos, con tapas de coco que simulaban grandes caravanas de caballos, de camellos, puertas que se abrían y se cerraban, disparos, sonidos, tormentas. Nosotros recreábamos mundos maravillosos en donde todo era motivo de suspenso, de creatividad, y todos teníamos nuestro propio Calimán, todos teníamos nuestros propios personajes que se iban enriqueciendo con nuestras propias historias. Por eso hoy quiero recomendarles un texto maravilloso de una gran escritora mexicana, nacida en la ciudad de Puebla. Para quien no conoce en el país, la ciudad de Puebla está a 1:50, 2 horas más o menos, del centro de la Ciudad de México hacia el Golfo. Y es una hermosa ciudad, es una ciudad colonial, con la primera universidad reconocida en esta parte del Nuevo Mundo, que es la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita. Y esto obviamente nos habla de una ciudad plagada de cultura. Y allí nació la maravillosa Ángeles Mastretta. Tiene una obra altamente conocida en la atmósfera de la literatura, porque justamente se da a conocer a través de ella, y justamente se llama Arráncame la vida. Es una obra que narra los principios de una mujer que busca ser auténtica. Y en esta obra que les presento, que se llama El viento de las horas, Ángeles Mastretta hace referencia justamente a la juventud, a la belleza, al amor, a la muerte. Estos temas tan dolorosos en este momento de nuestra vida, en donde necesitamos entender que eso nos está pasando. Por eso, El viento de las horas es una forma de reconocer que somos actores, que no solo somos observadores de la realidad. Cada uno de ustedes y yo tenemos una realidad, una manera de nominar lo que nos pasa, de tocar lo que nos ocurre, de añorar lo que no tenemos, de desear lo que estamos buscando. Y entonces ella habla justamente en este recorrido de cómo los seres humanos, de una u otra manera, tenemos que toparnos con esos temas que a veces no nos gustan tanto, como la separación, como el dolor, como la nostalgia, pero que forman parte del menú de la vida y que son fundamentales para que todos los seres humanos tengamos una participación. Lo pueden encontrar por Amazon, lo pueden encontrar en diferentes librerías, porque tiene una amplia difusión. Y una de las cosas más lindas del texto de Ángeles Mastretta es que es muy íntimo y nos hace sentir que estamos hablando con ella, o que ella está hablando con nosotros, o que ella está hablando a través de nosotros, o nosotros estamos hablando a través de ella. Son tantas las posibilidades que nos brinda la literatura que bien vale la pena seguir amando los libros. Por lo menos para mí son fundamentales. Una de las cosas, y además me llena de emoción, agradecer todos los santos días de mi vida, es que tuve una madre lectora, una mujer que le encantó leer y que fue quien me enseñó justamente a leer y quien me regaló el gusto enorme por la literatura, cosa que adoro y cosa que agradezco. Y por lo mismo, hoy vamos a hablar de un tema particular, que es justamente el valor del compromiso.
El valor del compromiso, el valor de la presencia nuestra en la vida. Porque en este momento, si ustedes y yo no decidimos de manera concreta unirnos y trabajar a través de redes, estamos verdaderamente al borde de un momento de mucha soledad y de mucho abandono. Justamente formar redes es lo que nos va a ayudar a tomarnos de la mano y a cruzar la calle hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo dejo de sentirme solo, tengo un sentido de comunidad, tengo un sentido de pertenencia. Es donde yo sé que lo que yo hago es bueno para los demás. Por eso, ante la pandemia, una de las cosas más tristes es que las personas no sientan que sus actos repercuten en la vida de los demás. El que yo me haga cargo de mí está salvaguardando a los demás. El que yo participe. Batman sin Robin no hubiera tenido sentido. El llanero solitario sin Toro no hubiera tenido sentido. Siempre hay una especie de protagonista y atrás hay otros que realmente sostienen la tela. Son los que están acomodando los procesos para que todo ocurra. Pero cuando nosotros dejamos ese protagonismo enfermo, neurótico, y nos convertimos en un equipo amoroso, pensemos en que en una familia, sí, la madre tiene que dejar de ser la protagonista. Esto no nos está ayudando. Cualquiera de los que vivimos en casa podemos pasar y recoger los platos y llevarlos a la cocina. Cualquiera se puede levantar y acomodar las sillas. Cualquiera se puede levantar, acomodar los cojincitos que están en la sala. Si está encendido, apagar para que no se gaste energía solamente por el acto de que alguien la dejó encendida. Si yo sé que alguien va a ir de compras, decirle yo te acompaño. Va hoy y entre los dos, entre los tres, hacemos una compra rápida para no tener que permanecer mucho tiempo dentro de los almacenes. No es el momento de estar allí comparando las prendas, no es el momento de pasar hora y media, dos horas dentro de los supermercados, porque entre menos tiempo permanezcamos allí, menos posibilidades tenemos de arrastrar el virus o de contribuir a que se sigan dando los contagios. Tampoco con esto quiero decir que no tiene sentido el estar allí. No, por el contrario, yo creo que es el momento en que gradualmente tenemos que empezar a salir, guardando las medidas de distancia, guardando la adecuada sanidad y estando nosotros totalmente comprometidos. Porque en este momento el trabajo en colectivo nos va a ayudar a dar muchísimos pasos. El que podamos hacer un trabajo que gratifique a todos y cada uno de los miembros de la familia nos va a dar muchas posibilidades, no solo de sobrevivir, sino de aprender nuevas formas de convivencia. Los hijos sienten que haber lavado la loza, los trastes, los platos una vez a la semana ya fue bastante aportación. Pero comen diario ahí, viven diario ahí, utilizan los espacios diariamente. Y esto se tiene que convertir en una norma de convivencia. Cuando yo tengo la capacidad de colaborar, de vibrar con lo que le pasa a los demás, todo lo que conseguimos es éxito, o todo lo que no sale bien, lo que no ocurre bien, lo que no llega a buen término, es corresponsabilidad de todos. En ese momento, cuando yo tengo el valor del compromiso como un principio de realidad, mis actos van más allá de mis necesidades y por lo tanto se convierten en actos trascendentes. No se trata de que imitemos, y por mucho estamos lejos, a Martin Luther King, a Teresa de Calcuta, a Mahatma Gandhi. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros dimensione su estancia en la vida de los demás.
Ya lo he comentado. Por eso no creo mucho en los sepelios. Porque la gente va, llora y añora todo lo que ya no va a tener con el otro o todo lo que le pudo haber dado y no se lo dio. Pero yo les hago justamente el llamado en este momento a que observemos cómo estamos viviendo. A que nos demos cuenta cómo estamos llevando nuestra relación de pareja. Cómo estamos llevando nuestra relación de hermanos. Cómo estamos llevando la relación con nuestros padres. Y preguntémonos qué nos está regalando cada una de estas relaciones. En muchos momentos, muchos de nuestros mayores, los papás, los abuelos, quieren mantener el orden tal como lo han sostenido a lo largo de toda su vida. Llego a besarlos, ellos no me besan. Llego a su casa bajo sus órdenes, bajo su normatividad, bajo sus hábitos y costumbres. Y no hay poder humano que las cosas se puedan hacer de otra manera. ¿Saben una cosa, queridos? Esto, en este momento, nos exige un cambio y un mayor compromiso hacia la vida. Nos hemos convertido en comunidad. Nos hemos convertido en colectividad. Hombres, mujeres, niños, niñas, necesitamos participar. No es una cuestión de derechos, es una cuestión de responsabilidades y de corresponsabilidades. Se acabó, por lo menos yo así lo percibo, la división del trabajo dentro del hogar. Es que eso le toca a los hombres y esto le toca a las mujeres. Por fortuna eso llegó a su fin desde mi perspectiva. Yo creo que el acto de colaborar, el compromiso de acompañar, la generosidad de estar con el otro, es solamente una respuesta a las condiciones reales del planeta. Durante muchos años, estábamos habituados a que alguien metía la ropa a la lavadora, o alguien la lavaba, alguien la planchaba. Y entonces utilizábamos términos tan complicados, tan dolorosos, tan difíciles, como hay que planchar, hay que lavar, hay que pintar, hay que traer víveres. El término hay que es nadie lo va a hacer. Hay que planchar, pues a ver quién plancha. Después empezamos a tener actitudes de mucha independencia en donde yo plancho lo mío, yo lavo lo mío y es problema de los demás saber qué hacen. Y me hago una pregunta. ¿Qué pasó con el compromiso de colaborar con el otro? ¿Qué pasó con la posibilidad de ver al otro como lo que es otro ser humano en convivencia conmigo? Es que como es mi mujer, o como es mi hermana, o como es mi madre, le toca hacer eso. Pues qué pena me da su caso. Porque es un compromiso mutuo. Si paso y está tirado, lo levanto. Si se regó, lo limpio. Si está ladrando, busco saber si tiene comida y si tiene agua. Si timbra, abro. Si suena, busco qué fue lo que pasó. Es un principio natural de convivencia. Y desde esta perspectiva es urgente hacer esta nueva lectura. Un compromiso por lo que estoy viviendo y un compromiso por lo que está ocurriendo. Se acabó de que el gobierno, que es que no hace nada, que los hospitales están llenos, que de qué sirve y que los impuestos y por qué no mandan a hacer más pruebas y por qué no compran más equipos y por qué no se ponen más ventiladores. En unos meses, cuando no haya dinero para comprar todo eso, voy a preguntarles, ¿y qué hicimos nosotros mientras llegábamos a ese gravísimo momento y a ese instante de profundo dolor? Yo estoy convencido, tal como lo dice mi queridísima y admirada Ángeles Mastretta, es el momento en que todos y cada uno de nosotros se haga cargo de la vida.
que dejemos de pensar en que solamente estoy temporalmente en mi casa, al fin que yo no me voy a quedar ahí toda la vida. Pues mientras vivas ahí, esa es tu casa, tu espacio. Mientras vivas ahí, vamos a colaborar unos con los otros. Mientras vivas ahí, te miraré al rostro. Mientras vivas ahí, mínimamente te diré buenos días. Mientras vivas ahí, me interesaré porque tu vida tenga calidad. Hay muchas parejas en rompimiento en este momento y familias enteras. Porque la esposa es muy obsesiva, porque quiere que se quiten los zapatos, porque quiere que se laven las manos, porque quiere que saniticen las cosas cuando vienen del supermercado. Y el 70% ya no quiere hacer eso. Y la considera loca o lo considera loco al otro. Pero cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando tenemos el dolor, cuando estamos en el momento crítico, ahí sí queremos que rápidamente alguien venga y resuelva. Que alguien nos dé el medicamento, que alguien nos coloque la vacuna. Y solo haría una pregunta. ¿Qué tanto he trabajado? Me lo pregunto a mí mismo. Para merecer levantar el brazo y decirle, vacúneme por favor. Si nos toca vivir eso, yo no sé si yo podré contener las lágrimas. Porque atrás de esa vacuna hay muchos seres humanos que no están durmiendo. Mucha gente en horas de laboratorio. Muchos voluntarios que han puesto su vida y su cuerpo para ver si se generan los anticuerpos. ¿Saben? En México, creo que se los comenté la semana pasada, ya está el tratamiento que sana la hepatitis C. En 3 meses, todos los que se hayan tatuado, así sea la ceja, el labio, deberían ir y que les hagan la prueba. Y si son portadores, que antes era letal, en 3 meses, están limpios del virus de la hepatitis C, que se ha llevado a millones de personas en el mundo. Así de doloroso es esto. Yo lloré ese día porque no pensé que la vida me fuera a dar el privilegio de ser testigo de eso. En unas semanas, tal vez en unos meses, es posible que estas vacunas, que ya algunas ya pasaron las 3 fases, ahora están buscando las patentes. Porque ahora viene la guerra comercial, ¿no? A ver quién sigue acumulando más capital a costa de la vida de otros, pero es parte de estar en este planeta de locos. Y nos colocarán una vacuna que no sabemos para cuánto tiempo nos alcance, pero nos dará un respiro. Sin embargo, ¿de qué sirve que afuera ya no haya COVID o que por lo menos esté controlada la epidemia si en mi corazón no hubo aprendizaje, si no valoré la presencia de los que están conmigo, si no acaricié con respeto a la persona que todos los días me sonríe, que todos los días me saluda, que todos los días me dice, aquí estoy, viviendo el viento de las horas contigo, porque te he visto envejecer, porque te he visto cambiar de olor, de textura, de forma, y sin embargo, aquí estoy a tu lado. Creando y creyendo, hablando bien de ti. Honestamente se los digo, qué vergüenza seguir hablando mal de otros. Qué vergüenza seguir celando a otros. Qué vergüenza seguir usurpando los espacios de otros. Vivir a costillas de otros. Tomar lo que yo no busqué, lo que yo no trabajé, en donde yo no participé. Porque esas son calamidades que nos llevaron a tener el mundo que tenemos. Pero el viento de las horas nos acaricia y nos enseña que cada una de nuestras experiencias ha valido la pena. Que soy un ser espléndido. Que yo tengo muchas cosas que dar.
que tengo un compromiso con la vida, no importa cuánto dure. Que cada vez que me cuido, que cada vez que me pongo el cubrebocas, que cada vez que me lavo las manos, que cada vez que salgo esperanzado, que cada vez que abro las ventanas para que entre mucho aire, estoy atendiendo mi humanidad y contribuyendo a que otros también conquisten las metas. Les agradezco como siempre que estén del otro lado. Les agradezco con mi corazón a mis amigos de Mexicali, a todos mis amigos de Colombia, a mi familia, a la familia de Miguel Ángel, a nuestros docentes, a mi equipo de colaboradores del Colegio Iberoamericano, a todos los amigos que cotidianamente me permiten coincidir con ellos. Porque, como lo he dicho muchas veces, aún estamos a tiempo. Permitamos que nos acaricien el corazón y seguro estoy que ha valido la pena vivir todo esto, porque todo esto es parte de nuestra existencia. Nos veremos la próxima semana. Será maravilloso volver a coincidir y que el viento de las horas nos regale la eternidad del amor que está en la mirada de todos y cada uno de nosotros. Hasta la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana. Hasta pronto.